Tenemos varias recomendaciones, primero que nada, para la gente que usa la calefacción a gas, para la garrafa de 13 kilos, que lo primero que nada, antes de dormir, lo recomendable sería apagarla. Si bien se corta la parte de calefacción, lo recomendable es que se apague, por tema de seguridad. Además también, no cubrirla con ninguna manta, sábana o tener precauciones de esas. Con la garrafita de 3 kilos, las pantallas también, tener todo apagado, sería lo recomendable. También mantener lejos a los niños, ¿verdad? Sí, lejos del alcance de los niños, lo principal. O ya se podría también una forma de instruirlos para que ellos ya conozcan las medidas de seguridad del sistema de calefacción. Cristian, ¿es necesario después que se apaga o durante la utilización de los aparatos tener algún lugar de salida o de ingreso de aire? Y lo que se recomienda en los cursos de seguridad es tenerlo cada una o dos horas, ventilar la habitación o local donde se usa la calefacción. Por el tema de la combustión de gases, que no son tóxicos, pero puede generar algún daño. La forma de averiguar si hay alguna fuga de gas, ¿cuál es? Y lo principal, lo que no se debe usar es el encendedor, como se usa clásica, de forma clásica. Lo recomendable o lo que se tiene más a mano es por lo general jabón líquido. En el caso de que tenga alguna fuga en la cocina, en la válvula, donde sea, echa un chorrito de jabón líquido y donde vos veas que hace la espuma o burbujea, ahí puedes ubicar la fuga. ¿Cuáles son las equivocaciones más comunes que comete la gente en el uso de diferentes aparatos a gas? Por ejemplo, dar vuelta a la garrafa. No se recomienda debido a que incrementa la salida de gas 250 veces. Lo que sale de forma gaseosa, lo das vuelta, sale 250 veces, va a salir líquido. En el caso de un incendio, si se produce al dar vuelta a la garrafa, prácticamente el gas sale líquido y puede ser nocivo para las personas que estén cerca o los materiales que estén cerca, ¿no? El horario que realizamos comúnmente es de lunes a viernes de 8 a 19, horario corrido. Los sábados estamos trabajando de 8 a 12 del mediodía. Y ahora, por el invierno, estamos abriendo los domingos de 9 a 1 para ofrecer mayor servicio. ¿Hay algún teléfono donde se los encuentre? El teléfono clásico de Acodic es el 34040. Pregunta a cualquiera de los muchachos que lo vamos a atender con las mejores ganas.